Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir una tarde más a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio llama dos veces. Hoy tenemos otra vez a José María González Ochoa con nosotros para hablarnos de la segunda parte de su intervención que tuvo hace unas semanas, Héroes sin Gloria, Marinos y Navegantes Españoles Olvidados en el Descubrimiento de América. Tiene una segunda parte porque por aclamación popular se pidió que la historia continuara y aquí estamos. Como sabéis, José María es licenciado en Ciencias de la Información, máster en Relaciones Internacionales y especialista en Historia de América. Y por eso nos gusta tanto que nos cuente Historia de América, porque es un experto. Es un experto y es autor de casi una veintena de libros y de centenares de artículos en diversas revistas científicas y divulgativas, disculpadme. Quería pedir a todos los asistentes que durante la conferencia de José María mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya ningún problema de conexión, de inestabilidad y de distracciones. José María estará dando su conferencia durante 45-50 minutos y al final tendremos unos 10 minutos de turno de preguntas. Durante esos 10 minutos, las personas que quieran preguntar cualquier cosa a José María, que me imagino que serán muchas, dado que estamos repitiendo, estamos dando una segunda parte a esta intervención, podrán hacerlo a través del chat al que se accede en la barra de herramientas de Zoom. Abajo en el centro hay un botón que pone chatear. Ahí pueden acceder a poner todas las preguntas que quieran y yo al final de la intervención de José María se las leeré para que él las pueda responder de viva voz. Recordaros que esta y todas las intervenciones de España Nuestra Contigo en Casa se graban, así que si la anterior de José María o cualquier otra os la perdisteis, la podéis ver en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, en hispanenuestra.org. José María, dicho todo esto, todo tuyo, adelante. Hola, pues muy buenas tardes. Y lo primero agradecer a Hispania Nostra esta iniciativa de Hispania Nostra contigo y sobre todo agradecer la invitación. Agradecerles a ustedes también que se hayan conectado en esta tarde y agradecer también no sé si llamarlo el éxito o la petición de que se hiciese una segunda parte de esta conferencia porque, como había comentado anteriormente, se quedaron otros muchos personajes en el tintero y bueno, pues hay otros marinos y exploradores que también merecían un reconocimiento. Yo encuadré esta conferencia también en estos 500 años de la circunnavegación, de ese viaje de Magallanes y Elcano, que fue la primera vuelta al mundo marítima. Y bueno, pues detrás de Magallanes y Elcano había otros muchos más marineros que también merecían un reconocimiento en estos 500 años. Empezaré enlazando con la conferencia anterior porque hubo una persona que me escribió y durante el chat también hubo alguna otra pregunta sobre el tema de China y los famosos barcos del tesoro a ver, porque ahora no me deja. Ahora sí. Y los famosos barcos del tesoro que yo mostré esta diapositiva en donde se veía la comparativa entre los barcos chinos de la flota del almirante Zheng He y sus viajes y por qué no los chinos exploraron, fueron más ambiciosos en sus exploraciones y no fueron más allá. Bueno, pues hay fundamentalmente tres razones. Aquí voy a poner. Uy, se me ha ido. Se me ha ido. Yo quería poner. ¿Por qué no me deja ahora? Vamos a ver si consigo que la. Esto. Esta es la imagen que yo quería ponerle. Esta es la imagen de los viajes que hizo la flota del emperador Yongle al mando del almirante Zheng He. Como ven, ellos exploraron fundamentalmente el Océano Índico, llegaron a las costas africanas y llegaron hasta el sur de Japón. ¿Por qué no fueron más allá? Perfectamente podían haber dado la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, seguir circunnavegando África y haber llegado a Europa. O también podían haber tenido puesta la mirada hacia el Pacífico y haber cruzado el Pacífico y haber llegado a las costas americanas. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, pues
En el Pacífico se encontraron un régimen de vientos contrarios. Ellos tenían que haber subido hasta más allá del norte de Japón para haber encontrado la corriente de Kuroshiba, que es esa corriente, la corriente que les hubiera facilitado los vientos que les hubieran llevado hacia el Pacífico. Pero de hecho ignoraron a ese gran país que tenían enfrente de sus costas como Japón y no fueron más allá. Les faltó, como yo decía, esa curiosidad, ¿no? Ese deseo de ir más allá, de querer conocer lo que había en esas aguas inexploradas y en ese horizonte que parecía no tener fin, especialmente, como digo, en el Pacífico. Los chinos, en realidad, tenían casi todo lo que los europeos fuimos buscando a China. Es decir, nosotros fuimos allí en busca de las especias. Ellos tenían todas las especias. Las que no tenían en su territorio, las podían encontrar muy fácilmente en la India o las podían encontrar en la península arábiga. Por eso tampoco tenían mucho más interés. No había nada que realmente les interesase o que les despertase la curiosidad o que fuese realmente necesario para ellos. Y también a partir de los años 30, de 1430-32, se va a producir un cambio de política con un cambio de emperador en donde los problemas internos van a ser centrales para ellos, van a sufrir una invasión por parte de los mongoles, van a tener una serie de problemas con los confucianos, problemas religiosos, que va a frenar esta política expansiva, la armada se va a reducir y los gastos de la armada se van a dedicar a los conflictos y a las situaciones internas. También hay que decir que se había producido una inflación muy grande con todo este enorme comercio que se fue despertando gracias a los viajes, como decíamos, de Zheng He, algo muy parecido a lo que pasó en Europa con el descubrimiento de América, que se produjo un proceso inflacionista y los nuevos emperadores deciden cerrarse, deciden frenar ese proceso inflacionista y deciden atender también esas cuestiones internas, olvidando un poco la expansión. Esto podrían ser los principales motivos por los que China no quiso ir más allá. Y con esto espero haber respondido a esa pregunta que se quedó en el tintero en la semana pasada. Bueno, volviendo a nuestros navegantes, volviendo a los marinos y exploradores españoles, los que sí tuvieron la curiosidad, los que sí tenían la necesidad de ir más allá. Voy a traer aquí, en primer lugar, a Diego García de Palacio, que es un personaje muy, muy curioso, que ha quedado como un gran tratadista náutico, pero que tiene una biografía que va mucho más allá de esa exclusiva mirada de científico o mirada de tratadista. García de Palacio nació en Santander, tierra de marinos, hacia 1530, en una familia también de marinos, por lo tanto, no es de extrañar su temprana adicción a la mar. Fue un excelente navegante y bachiller en leyes. También fue, como digo, un buen estudiante. Se desempeñó en diversos cargos en el Consejo de India, siendo los más destacados el de fiscal y oidor de la Audiencia de Guatemala. Desde 1572 hasta 1579 fue nombrado fiscal de la Audiencia de México y allí mostró un gran interés por la cultura maya. Como queda probado por la carta suya enviada al rey con fecha de 8 de marzo de 1576, en la que él da un informe pormenorizado de las descripciones y de los edificios que estaban tapados por la selva en el impresionante complejo arquitectónico del Valle de Copán, en Honduras. Sin embargo, estas ruinas quedaron olvidadas hasta 1839, cuando un diplomático y aficionado a la arqueología estadounidense, John Stephens, y su compañero, el dibujante Frederick Catherwood, las rescataron de la selva y las compraron por $50. Por $50 compraron el terreno donde hoy están las famosas ruinas de Copán.
Ellos se apropiaron, por así decirlo, del excepcional hallazgo y escribieron un libro con los relatos de Stephen y con los dibujos de Cat Hood, y pusieron de moda a mediados del siglo XIX la cultura maya en Europa y en Estados Unidos. Y nosotros, que habíamos tenido a la primera persona que descubre estas ruinas, que manda un pormenorizado informe y que además se preocupa por estudiarlas, bueno, pues todo aquello quedó arrumbado hasta 3 siglos después. Como decía también, posteriormente García de Palacios se va a doctorar en la Universidad de México, institución de la que fue rector en 1582, como muchos otros funcionarios, pero tuvo también problemas porque bueno, se le abrió un juicio. Hay que decir que también García de Palacios tenía ciertos aires ambiciosos para... sobre todo en el mundo académico. Pero por lo que ha quedado en la historia, no es por esto, por el descubrimiento de las ruinas de Copán, que hoy pues es seguramente el lugar más atractivo o uno de los lugares más atractivos de Honduras y uno de los yacimientos arqueológicos más importantes que han permitido conocer bien la cultura maya. Su aportación, como digo, va a quedar en los tratados sobre temas tecnológicos y marinos que realizó. En 1583 publicó en México Diálogos Militares, que es todo un catálogo de los saberes científicos necesarios para el buen militar, con atención muy especial a las cuestiones astronómicas y a la fabricación y al uso correcto de la artillería. Sin embargo, su gran obra aparecería 4 años más tarde, que fue la que ustedes tienen aquí una fotografía, una imagen de las primeras ediciones, que es la Instrucción Náutica. Es el primer texto en el mundo en el que se explica el proceso para la construcción de barcos, además de incluir un excelente resumen de todos los adelantos científicos conocidos hasta la fecha en los campos de la astronomía, con tablas muy precisas sobre la navegación entre América y Europa. La obra también incluía un vocabulario de los nombres que usa la gente de mar y que es el más antiguo diccionario náutico que se conoce. García de Palacio murió en 1595, pero, como digo, su memoria ha quedado fundamentalmente ligada a esta instrucción náutica. ¿Qué ocurre con esta instrucción náutica? Esta instrucción náutica fue un libro fundamental, pero un libro muy poco conocido. Y esto es un lastre que van a tener muchos de los libros y muchos de los pensadores y de los grandes intelectuales o de todos aquellos que escribieron sobre cuestiones de América, cuestiones náuticas o sobre cuestiones que tenían que ver con asuntos esenciales para el imperio. ¿Qué pasó? Que evidentemente ni Felipe II ni los reyes posteriores creían que alguna de las informaciones, algunos de los avances que estaban ahí publicados, los conociesen el resto de potencias. Con lo cual, algunos de estos libros, especialmente este de Instrucción Náutica, quedaron para un reducido número de personas y con cierta posterioridad fue cuando fueron adquiriendo difusión y conocimiento. Bien. También les hablé en la conferencia anterior de una historia tremenda que pasó en el estrecho y que la dejé para otro momento. Pues yo creo que este es el momento de hablar de aquellos colonos y aquellos náufragos que quedaron en el estrecho de Magallanes a finales del siglo XVI. Esto es una fotografía que está tomada el año pasado, la tomé yo porque tuve la suerte de viajar a Punta Arenas, para que vean también que allí, en esta ciudad, se está celebrando estos 500 años del estrecho. Y allí, muy cerca de allí, y en estas aguas, es donde se va a desarrollar la tremenda historia que les voy a contar a ustedes. Andrés de Viedma y los náufragos del estrecho que acompañaron a Sarmiento de Gamboa contienen todo el atractivo y el interés humano para poder haber realizado, como ya decía, una novela o un ensayo histórico o una película de aventuras.
Su estremecedora y dramática odisea bien merece unos cuantos párrafos como homenaje. Andrés de Viedma era un reputado capitán del ejército español. Se enroló en la expedición colonizadora de Flores Valdés y Sarmiento de Gamboa al estrecho de Magallanes con otros 600 militares y colonos. Desde Sevilla partieron en octubre de 1581 23 naves y más de 3.000 personas con la ambiciosa intención de fundar dos ciudades estables para consolidar la presencia española y controlar el paso interoceánico. Hay que recordarles que este paso que había abierto Magallanes era ya transitado por barcos españoles, pero también era transitado, había sido pasado por algunos barcos ingleses y por algunos piratas. Por eso los españoles querían consolidar su presencia y controlar este paso. La expedición nació ya con el signo de la tragedia desde el primer momento. A las desavenencias entre los dos grandes capitanes, Flores y Gamboa, por el mando, se unió un temporal que a los pocos días de partir obligó a regresar a Cádiz algunas naves. El grueso de la flota sufrió los envites de vientos y olas que les llevaron a refugiarse durante dos meses en las aguas africanas de Cabo Verde. Cuando por fin cruzaron el Atlántico entre tormentas y mareas contrarias, se impuso a atracar en Río de Janeiro para recuperar a una marinería enferma y reparar y abastecer las castigadas naves. En la tranquila bahía brasileña invernaron durante varios meses, recuperando la salud y esperando la llegada de la primavera. En noviembre de 1582 partieron hacia el sur hasta alcanzar el Golfo de Santa Catalina, donde se dividió la escuadra. Hay que decir que en Río de Janeiro tuvieron problemas para reclutar a todos los marineros porque hubo varios que no querían volver al barco una vez que descubrieron aquel paraíso como que es la Bahía de Río. En noviembre de 1582, como decía, partieron y en el Golfo de Santa Catalina se dividió la escuadra. Una parte se dirigió hacia el estuario del Plata, en Argentina, con 600 soldados al mando de Alonso de Sotomayor, que iban como refuerzos militares a Chile, y el resto navegó hacia el sur. Las tormentas, la pérdida de varios barcos y las desavenencias entre los capitanes aconsejaron a Gamboa el regreso al puerto de Río de Janeiro. Para entonces, la expedición era un reguero de barcos diseminados por las aguas entre Brasil y el sur del estuario del Plata. De nuevo, las discrepancias entre los dos jefes fueron tales que Valdés, con el grueso de los pertrechos y las armas, decidió regresar a España, amedrentado por la dificultad de la navegación en zonas tan australes y sobrepasado por los acontecimientos. Sarmiento, pertinaz, partió de Río en diciembre, con tres naos de nuevo, dos fragatas y un patache. Y en febrero del año siguiente, es decir, en 1584, por fin embocó el temido estrecho. Pero los vientos contrarios le obligaron a desembarcar y levantar un pequeño campamento que llamaron Nombre de Jesús, en la entrada atlántica cerca del Cabo Vírgenes, la primera fundación hispana en el estrecho. Al mando de esta pequeña población quedó Viedma, al cargo de 186 personas, entre ellas 13 mujeres y 10 niños. Sarmiento, al frente de otras 150 personas, se adentró unas 70 leguas más por el estrecho para fundar la segunda población austral, Rey Don Felipe, cerca de la actual ciudad chilena de Punta Arenas que antes veíamos en ese recordatorio de los 500 años. Bueno, aquí pueden ver el estrecho y la situación de las dos ciudades recién fundadas, Nombre de Jesús y Ciudad Rey Don Felipe. Vamos a continuar con la odisea. Ahí ven, en esta diapositiva, ven un castillo, perdón, un pequeño fuerte hecho con una empalizada de madera y un cañón, que es una representación que luego veremos con más detalle de donde estuvo la ciudad de Rey Felipe, como digo, muy cerca de Punta Arenas. Y ahí arriba es un dibujo del gran arquitecto Antonelli que era el proyecto que se tenía para construir una pequeña fortaleza que controlase, como decíamos, el paso del estrecho. Bien, fundadas las dos ciudades, el hambre y lo inhóspito del enclave van a forzar al capitán Andrés de Viedma a despachar un piquete de 46 soldados hacia Rey Don Felipe. Viedma, como decía, había quedado en ciudad en Nombre de Jesús y él despacha un piquete a la ciudad de Rey Don Felipe para solicitar ayuda. De este grupo de 42 hombres murieron en el camino. Perdón, de este grupo de 47 hombres, 42 murieron en el camino y de los 5 supervivientes, 4 asesinaron al más débil para comérselo.
Cuando finalmente alcanzaron al rey Don Felipe y contaron su tragedia, fueron ajusticiados por asesinato y canibalismo. Este episodio muestra las duras condiciones de vida y las situaciones tan extremas que tuvieron que soportar. Cuando finalmente Viedma y Gamboa lograron contactar, decidieron que lo mejor era mantener la comunicación estable entre las dos ciudades por barco, pero un temporal sacó al océano Atlántico la nave Gamboa, quien ante la imposibilidad de regresar al estrecho decidió volver a España para pedir socorro. En el extremo más meridional del mundo quedaban varados 250 hombres repartidos en dos pequeñas ciudades en medio de una naturaleza salvaje y hostil. En octubre de 1584, Andrés de Viedma, al no tener noticias de Gamboa, decidió partir en su búsqueda con 20 soldados, dejando al capitán Pedro Iñiguez al cargo de nombre de Jesús. Andrés de Viedma no sabía que Gamboa se había marchado a España a buscar más refuerzos. Viedma pensaba que Gamboa se iba a comunicar con él porque, como digo, estaban cada uno en una ciudad distinta. Al no tener noticias, manda, como digo, un piquete de 20 soldados y un mes después manda un piquete con 20 soldados dejando al capitán Pedro Iñiguez a cargo de la ciudad de nombre de Jesús. Un mes después, Iñiguez, al no saber nada del grupo de Viedma que se había trasladado a Rey Felipe, toma a toda su gente y decide trasladarse él también a la ciudad del rey Don Felipe. Durante la marcha por la ribera norte del estrecho moriría un tercio de la población. Finalmente, unos 90 supervivientes lograron reunirse en la ciudad de Rey Don Felipe. Sin noticias de España y con la perspectiva de una segura y lenta agonía, Andrés de Viedma envió de nuevo a Íñiguez con otros 40 hombres a la antigua ciudad de nombre de Jesús que había sido abandonada, ya que su posición atlántica permitía recibir primero los socorros que llegasen desde España. Los restantes, una vez pasado el invierno, intentarían reunirse con ellos por mar. Pero Viedma, ante la mortandad que se extendía en la población, cambió de planes a mitad del invierno y embarcó los supervivientes en dos pequeñas naves. Contra lo acordado, enfiló el estrecho rumbo al Pacífico, es decir, en sentido contrario a donde estaba el resto de los colonos, con el ánimo de alcanzar la costa chilena. La adversa fortuna hizo que uno de los bateles malograra y tuviera que regresar. Tras un nuevo intento fallido de navegar, esta vez en dirección hacia nombre de Jesús, terminaron todos por unirse a los restos de la ciudad de Rey Don Felipe. El invierno austral de 1586 dejó un grupo reducido a 30 supervivientes, con lo que la llegada de la primavera inició un nuevo éxodo a la aldea atlántica, es decir, un nuevo intento de alcanzar nombre de Jesús. Cerca de la bahía Posesión avistaron tres navíos a los que pidieron socorro. Creían que por fin era la ayuda de España que llegaba. En realidad eran corsarios ingleses que les negaron todo auxilio y solo permitieron que una persona, un rehén, Francisco Tomé Hernández, subiera a su barco. Lo tomaron como rehén. Aquellos 29 náufragos del estrecho quedaron perdidos para siempre en las arenas de Bahía Posesión, al igual que los infortunados que marcharon con Íñiguez. Desde España, Sarmiento de Gamboa nunca pudo conseguir autorización para socorrerlos, con lo cual jamás pudo regresar al estrecho. Esto que ven ustedes es donde estuvo la ciudad de Rey Don Felipe. Esos son los restos en esa pequeña bahía que quedan. Se han levantado un monumento, ahí está la bandera española y la bandera chilena y hay un pequeño monolito y, como digo, esa empalizada que han visto ustedes antes con un cañón. Eso queda como recuerdo de la ciudad Rey Don Felipe, muy cerca de Punta Arenas. Y donde acaba la aventura de Viedma y los náufragos, continúa la peripecia de Tomé Hernández, un pacense que embarcó, como digo, en la flota de Gamboa y que sufrió todas esas adversidades hasta que por fin fue tomado como rehén por un pirata. Ese pirata, ese corsario, era Tomás Cavendish, que había logrado cruzar el estrecho. Solo Tomé fue tomado en esa nave, se le permitió subir a esa nave y lo tomaron como rehén. La situación que se encontró el pirata Cavendish era tal
que él nombró a la ciudad de Rey Don Felipe Puerto Hambre. ¿Y cómo Puerto Hambre ha pasado a la historia? Hoy, en este lugar en el que están viendo, se llama Puerto Hambre y recuerda, como digo, esa ciudad. Hernández fue secuestrado, pero también este secuestro supuso su salvación y la de otros españoles, ya que cuando Cavendish logró salir del estrecho, al llegar al primer puerto chileno, le pidió a Tomé que le ayudara a pedir a los pobladores víveres y agua, de la que iba muy escaso. Tomé aceptó el trato, pero nada más tomar contacto con sus compatriotas, con los españoles que estaban en el primer puerto chileno, les gritó y les avisó que eran corsarios que pretendían asaltar la ciudad. Los escasos españoles que estaban en aquel puerto comenzaron a disparar a los ingleses y les impidieron el desembarco. Cavendish, temiendo que la alerta movilizara una flota de castigo, se olvidó de emular las hazañas de su admirado Drake, que había sido el que unos años antes había cruzado y había pasado también por esos mismos puertos portugueses chilenos, y enfiló sus barcos en dirección hacia las Molucas, alejándose de la costa chilena. Tomé Hernández fue confinado a la bodega y no se le permitió salir durante la travesía de circunnavegación del mundo que hizo Cavendish, que fue la segunda persona que consiguió, tras Magallanes y Elcano, hacer la vuelta al mundo náutica. Como decía, tras pasar un tiempo en varias cárceles británicas, una vez de regreso a las islas, pudo por fin recobrar la libertad y regresar a España. A pesar de su odisea, quiso volver a América y se embarcó hacia Perú. Allí, el virrey Francisco de Borja le pidió en 1617 que hiciera un pormenorizado informe de lo sucedido en las tierras del estrecho tras la marcha de Gamboa. Por dicho relato, por el relato de Tomé Hernández, hoy conocemos el triste paradero de aquellos colonos y su increíble aventura. Las últimas noticias de los que quedaron allí abandonados las tenemos en 1590, cuando el pirata también inglés Andrew Merrick se adentró por el estrecho de Magallanes y relató que encontró a un español enajenado que vivía solo desde hacía 2 años en una cabaña y con un arcabuz. Aunque lo recogió, murió en el desastroso viaje de vuelta a Inglaterra. Aquel loco infortunado, del que desconocemos su nombre, era el último superviviente de la expedición de Sarmiento de Gamboa. Hoy, esos restos que han visto de la ciudad del Rey Don Felipe o de Puerto Hambre, muy cerca de allí se levanta esta ciudad, una ciudad muy dinámica, que es Punta Arena, una ciudad que tiene un monumento que reconoce a Hernando de Magallanes y a Elcano, porque fueron los primeros que pasaron por ese estrecho, ese cordón de agua que se ve al fondo de la ciudad, y en mitad de ese cordón de agua, algunas islas, como pueden ver, son los faros que hoy iluminan y dan pistas de navegación a los barcos que cruzan hoy el estrecho. Bien. Hemos hecho ese salto desde estos pobladores, desde estos colonos, los primeros colonos náufragos infortunados que quedan varados, hasta la ciudad moderna que pueden ver hoy y que es un lugar de inevitable atractivo turístico y que merece la pena si alguna vez pueden acercarse a ella. Bien. En la conferencia anterior también vimos lo que costó encontrar ese viaje de tornavuelta, ese viaje que permitiese la comunicación desde las islas asiáticas hasta la costa americana, ese viaje que no se atrevieron a hacer los chinos, esa ruta que siempre se ha llevado la gloria y el mérito Urdaneta, pero que en la conferencia anterior vimos que era un mérito compartido con Lope Martín y con Arellano. Como decíamos, bastante arriesgado enviar expediciones de ida y vuelta desde México, Perú, a través de un océano tan desconocido y tan grande, para llegar a un destino incierto y peligroso. Y esto se cobró la vida de muchos marineros y de muchos exploradores españoles. Entre ellos, yo quiero destacar alguno de estos también, de estos personajes olvidados, como es Juan de Menchaca, que representa bien a esta marinería
olvidada de cientos de galeones y navíos que protagonizaron gestas marítimas y que quedaron enterradas en sus aguas. La historia de Juan de Menchaca es la de un marinero vasco que se enroló en la flota capitaneada por García Gofre de Loaiza, compuesto por 7 navíos y 450 hombres, que tenía la intención de asegurar los descubrimientos de Magallanes. Esta es la flota que se organiza justo después de la llegada de Magallanes a, perdón, de Magallanes y de Elcano, justo después de la llegada de Elcano a España. Es la flota que el 24 de julio de 1525 va a partir desde Coruña, llevando como piloto y como guía al propio Juan Sebastián Elcano. Entre sus ilustres navegantes también estaba un cosmógrafo llamado Andrés de Urdaneta, que, como hemos visto, luego fue quien definitivamente trazaría ese viaje de tornavuelta desde las islas de la especería. La travesía de la expedición de Gofre de Loaiza también estuvo plagada por las vicisitudes adversas. Primero, una fuerte tormenta averió varias naves y retrasó el viaje. Después, nada más pasar el estuario del Río de la Plata, 2 barcos se perdieron, entre ellos la nave capitana. Entonces, Elcano asumió el mando y, aunque perdió varias veces el rumbo y estuvo varios días a la deriva, logró por fin llegar a la embocadura del estrecho. Una vez dentro del estrecho, otra tormenta hundió un barco. Las 4 embarcaciones que quedaban, capitaneadas por Elcano, decidieron esperar un tiempo y construir un pequeño campamento para esperar a las 2 naves de Gofre de Loaiza que se había quedado reparando una de ellas que estaba en muy mal estado. Por fin, el 24 de enero de 1526, la nave capitana y su compañera se unieron al resto. Pero una nueva tormenta volvió a averiar la nave de Loaiza y dividió de nuevo la flota, que nunca más volvió a juntarse. Los vientos sacaron del estrecho a varios de los barcos y algunos terminaron embarcados en la tortuosa costa alrededor de la embocadura. Incluso alguna de las naos intentó navegar hasta las Islas Molucas por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, volvieron a cruzar el Atlántico para llegar hasta la costa africana y bordear el Cabo de Buena Esperanza, en una aventura que fue descabellada y fatal porque no lo consiguieron. Otros 3 barcos pudieron alcanzar la Bahía de Todos los Santos en Brasil y regresaron a España el 28 de mayo de 1527. Las naves de Loaiza y del Cano quedaron averiadas a la entrada del río Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Con gran trabajo por la escasez de víveres y materiales y por la dureza del invierno austral, lograron finalmente arreglar las embarcaciones y en mayo de 1527 volvieron a intentar internarse por el estrecho, aunque esta vez con más éxito. Pudieron atravesarlo, aunque su odisea no había terminado. Una vez en el Pacífico, navegando en dirección a las islas de la especería, nuevas tempestades y la falta de agua y comida fueron diezmando poco a poco a la población. En mitad del Pacífico moriría Gofre de Loaiza, el general de la Armada, y 5 días después fallecía su sucesor en el mando, Juan Sebastián Elcano. Finalmente, 2 naves, la San Gabriel y la Santiago, con 85 hombres, entre ellos Juan de Menchaca, el marinero al que hacíamos referencia al principio, lograron alcanzar las islas de las Molucas. Allí quedaron varados en espera de un socorro que solo llegó años después. Cuando finalmente Juan y algunos pocos supervivientes pudieron regresar a México, este es el derrotero que tuvieron las naves de Gofre de Loaiza. Como decía, cuando finalmente Juan de Menchaca y algunos de los supervivientes pudieron regresar a México, iniciaron los trámites para poder volver a España y reclamar a la corona al menos los salarios como marineros. 1537, sin haber cobrado un solo maravedí y tras 12 años de peregrinaje, Menchaca pudo embarcarse en un navío con dirección finalmente a la península. Estaba enfermo y casi ciego, pero su desgracia no terminó ahí, pues su salud no aguantó y pereció en las proximidades de las Islas Azores, casi casi cuando ya estaba muy cerca de su tierra, de la tierra de España. Sus herederos siguieron reclamando a la corona los atrasos de su paga
y tras una dura batalla legal, los allegados de Menchaca solo recibieron el equivalente a 2 años de jornal. La historia de Juan Menchaca nos lleva a la de otros marineros perdidos en las islas asiáticas del Pacífico, y hubo unos cuantos. Si alguien pasea cerca del complejo Portocultura, frente a la ría y al lado de los muelles del puerto de Vigo, es posible que se tope con esta escultura que están viendo y que muchos de ustedes digan, ¿y este tío quién es? Bien, pues este tío es Gonzalo de Vigo, un marinero enrolado en la nave Trinidad en la expedición de Magallanes y Elcano, que en agosto de 1522, harto de penurias y enfermedades, desertó junto a otros 2 marineros en la conocida como Isla de los Ladrones, en el archipiélago hoy conocido de las Islas Guam. 4 años después, allí lo encontrarían, harapiento e inculturizado entre los nativos, los vascos desesperados que sobrevivían de la expedición de Gofre de Loaysa, es decir, la nave San Gabriel y la nave Santiago con Juan de Menchaca. El respeto que los nativos le tenían, sus dotes diplomáticas y el conocimiento de las diversas lenguas de Gonzalo de Vigo fueron clave para que los españoles pudieran ser alimentados y se les permitiese atracar y abastecer sus barcos en paz, forjando una alianza con los caciques de las islas que a la postre les salvaría la vida hasta que pudieron ser rescatados, como vimos anteriormente. A pesar de su deserción, se le concedió lo que se llamaba entonces el seguro real, es decir, el perdón que borraba sus crímenes. No se sabe a ciencia cierta si Gonzalo estaba entre el grupo de supervivientes que fueron rescatados, llevados a México y desde allí a España en la odisea que hemos contado antes de Juan de Menchaca. Pero hoy al menos se le recuerda en Vigo como el marinero que prestó la ayuda salvífica a sus compañeros en esas islas perdidas del Pacífico. La historia de este náufrago gallego y de la expedición de Loaysa nos conecta también con otro marinero que pagó con su vida la valentía de adentrarse en el Pacífico y querer regresar a México. Es la de Álvaro Saavedra Cerón, primo de Hernán Cortés y nacido en Baeza, en Jaén. Llegó a México en 1522 participando en la conquista de Honduras. En 1526 Cortés le encomendó la organización de una expedición marítima que debía descubrir tierras islas en el Pacífico y buscar las naves de Gofre de Loaysa, además de trazar los mapas de todo aquello que encontrase durante la singladura. Asimismo, debía indagar el paradero de los hombres de Magallanes, los hombres del barco de Trinidad que quedaron abandonados en Tidore y los náufragos o los supervivientes de la expedición de Loaysa. Los 3 navíos de Álvaro de Saavedra partieron con 100 de hombres el 31 de octubre de 1527. La singladura fue tranquila hasta el 15 de diciembre, cuando una tormenta dejó la flota reducida a la nave capitana, la nave Florida de Saavedra, que pudo arribar a las costas de Mindanao 2 meses después. Allí encontraron a Sebastián del Puerto, desertor de la expedición de Loaysa, que también les dio informaciones valiosas sobre el país y la navegación entre las islas. Volvieron a encontrar náufragos españoles en las islas de Sarragán y Gilolo, en el archipiélago de las Molucas, y en Tidore recogieron a nuevos supervivientes y repararon la nave. Cargados con víveres y agua, en la primavera de 1529 iniciaron el regreso a las costas mexicanas, pero las tormentas y la pérdida del rumbo les hicieron volver. El 3 de mayo repitieron un nuevo intento desde Tidore. Los vientos y las corrientes hicieron el viaje un infierno, pues no eran capaces de encontrar ni vientos ni mareas que les impulsasen hacia América. Cerca de las islas Hawái, en mitad del Pacífico, murió Saavedra, y aunque la tripulación intentó proseguir la navegación hacia México, los vientos contrarios y la escasez de víveres aconsejaron de nuevo el archipiélago filipino. Los supervivientes se unieron a esta ristra de españoles que iban quedando en las islas del entorno de Filipinas y de las Molucas. Bien, como ven, este regreso a casa desde las islas de la especería siempre fue muy costoso hasta que, como decíamos, finalmente se encontró la ruta. Pero esa ruta la permitió, como decíamos antes, la permitió encontrar la corriente de Siracuba que se
que se tomaba esos vientos favorecedores que traían los barcos de regreso, a través de esa corriente, no podían tomarla si los barcos no alcanzaban el norte de las islas de Japón. A partir de donde estoy yo señalando con el cursor, espero que ustedes lo puedan ver, a partir de estas latitudes es cuando podían encontrar esos vientos que, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, les iban a traer hacia las costas mexicanas y peruanas. Bien, vayamos ahora a ver también la exploración de la costa norte de México y de la costa de Estados Unidos, que también ha sido una autoría que durante mucho tiempo se han atribuido los británicos. El descubrimiento de California siempre en la historiografía británica lo ha atribuido al corsario Francis Drake, quien siempre se vanagloriaba públicamente de haber sido el primero de haber navegado por las aguas de California. Pero ya sabemos que la honestidad nunca fue la virtud de un corsario. Y si bien algunos libros de historia hasta hace muy poco se seguía leyendo el mito de Drake, es una realidad que ha sido siempre constatada por la propia historia. La realidad verificable es que el primer marino europeo que desembarcó en lo que hoy es la península de la Baja California fue el piloto y navegante Fortún Jiménez, quien al mando del navío Concepción, cuyo patrón y constructor había sido Hernán Cortés, avistó y visitó en el año 1534 la península, de la que en un principio se pensó que era una isla. Ahí pueden ver varios mapas en donde está representada las aguas de la península de la Baja California, que hoy es un estado mexicano, y que durante bastante tiempo se creyó, durante algunos años se creyó que era una península. Posteriormente, el navegante Francisco de Ulloa fue el primero en navegar ambos litorales de la península de California entre 1539 y 1540, así como la costa de hoy del estado de Sonora, que pueden verlo también ahí en el mapa. Hernán Cortés, que ya había patrocinado tres viajes de exploración por la Mar del Sur, por el Océano Pacífico, y los cuales habían terminado en fracaso, decidió enviar un cuarto viaje de exploración al mando de Francisco de Ulloa en 1539. Partió la expedición del puerto de Acapulco el día 8 de julio del año citado a bordo de los buques Santo Tomás, Santa Águeda y Trinidad, y a la altura de las Islas Marías se vieron obligados a abandonar un navío, por lo cual continuaron el viaje de exploración con los dos buques restantes, el Santa Águeda y el Trinidad. Ingresaron en el Golfo de California y visitaron en el viaje de ida y de regreso la abandonada población de Santa Cruz, conocida actualmente como La Paz. Llegaron al extremo norte del Golfo de California el 28 de septiembre, a lo que se conoce actualmente como la desembocadura del río Colorado. Ahí pueden ver una ciudad que se llama San Luis del Río Colorado, pues ahí debajo, hasta ahí debajo llegaron los barcos de Francisco de Ulloa. A la desembocadura del río Colorado la llamaron el Halcón de San Andrés, y al mar que lo rodearon le llamaron el Mar Bermeja, por el color que tenía las aguas al juntarse con la desembocadura del río Colorado. Ulloa, en su singladura, constató que lo que se creía que era una isla en realidad era una península. Otro ilustre que también navegó por esas aguas fue el trujillano Hernando de Alarcón, destacado marino a quien, debido a su experiencia navegando por la costa pacífica, Vázquez de Coronado, el explorador que se adentró por el sur de Estados Unidos, le pidió que dirigiera dos barcos de apoyo para su expedición. El 9 de mayo de 1540 partieron los navíos desde el puerto de Navidad, el San Pedro y la Santa Catalina, al mando de Alarcón. Los barcos debían dirigirse hacia el norte por el llamado Mar de Cortés, es decir, el mar que estaba, las aguas que estaban dentro de del Golfo de California, de la península de California, para dar apoyo y habituallar a los expedicionarios terrestres de Vázquez de Coronado. Alarcón, con sus barcos, recorrió todo el Golfo de California y constató que por el norte no había paso para el Pacífico, tal y como ya señalara Ulloa. Y a finales de agosto entró en el río Colorado, al que nombró Nuestra Señora del Buen Guía. Remontó el río Colorado hasta su confluencia con el río Gila y se internó unos kilómetros, ya en tierras californianas.
para intentar encontrarse con los expedicionarios terrestres. Al no tener noticia alguna, dejó unas cartas enterradas y señaladas con una cruz que posteriormente encontraría un soldado, Melchor Díaz, a quien Coronado había mandado en busca de los refuerzos marítimos. Alarcón ha pasado a la historia como el primer que remontó desde el Pacífico y navegó las aguas del río Colorado. Ahí pueden ver esos mapas y pueden ver un mapa holandés de Johansen Hansson de 1638, que es el mapa que está en la parte baja a la izquierda de sus pantallas y que muestra California como una península. Bien, esto hay que volverlo a señalar y a insistir. Esto es porque esta información de los portularios, esta información de cartas de navegar, esta información topográfica, esta información de todos los descubrimientos marítimos, era una información que no salía de la casa de contratación, que conocían los pilotos de la casa de contratación y los marinos de la casa de contratación, los marinos españoles, pero que no se daba a conocer al resto del mundo. Por eso, en estos mapas, un mapa holandés de 1638, ya bien adentrado el siglo XVII, se seguía creyendo que la Baja California o que la California era una isla. Bien, siguiendo las exploraciones por lo que son la costa, hoy la costa norteamericana, especialmente por la costa del actual estado de California, la primera vez que se exploró fue por el levantino Bartolomé Ferrelo, quien embarcó como piloto en la expedición de Juan Rodríguez Cabrillo en 1542. Rodríguez Cabrillo armó tres bergantines, la Victoria, la San Miguel y el San Salvador, por orden del virrey de México, Antonio de Mendoza, con la pretensión de explorar, trazar cartas y navegar y fundar alguna ciudad. Partieron el 27 de junio desde Jalisco y se adentraron por la punta sur de la península de California y fueron costeando dirección norte. Exploraron la isla de San Agustín, el puerto de San Mateo y el de San Miguel hasta alcanzar la bahía de San Diego y el puerto de Los Ángeles. Atraídos por los numerosos fuegos que se veían en tierra, desembarcaron en la llamada Bahía de los Fuegos y tomaron contacto con numerosas tribus. Por diversas circunstancias, Rodríguez Cabrillo, en una de las incursiones terrestres, cayó del caballo, quedó mal herido y asumió el mando Bartolomé Ferrelo, quien, una vez abastecidas las naves en la Bahía de Los Ángeles, siguieron avanzando hacia el norte, alcanzando los 44 grados a la altura de Cabo Blanco, ya en las costas de Oregón. Acuciados por el frío, la falta de alimentos y el deterioro de las naves, decidieron regresar. De camino a casa tocaron en diversos puntos la costa californiana y vieron poblaciones de nativos que habitaban en aquellos territorios y que se acercaban a la costa atraídos por los extranjeros. Y por último, me gustaría reivindicar también la figura de otro marino, de Francisco Gali, marino y cosmógrafo al servicio de los virreyes mexicanos, quien le cabe el honor de haber sido el primero en descubrir la bahía de San Francisco. Aunque tradicionalmente se ha atribuido este descubrimiento a Gaspar de Pórtola en 1769 y a Juan Manuel Ayala, quien tuvo el honor de ser el primero en cruzar toda la bahía en su goleta en 1775, pero hay que insistir que en 1582 el virrey Lorenzo Suárez de Mendoza le encarga a Francisco Gali que trazase la demarcación de la costa norte pacífica del virreinato. Y en esa travesía, Francisco Gali alcanzó la bahía de San Francisco, aunque los vientos contrarios le obligaron a regresar. Dos años después, el arzobispo Pedro Moya Contreras, en funciones de virrey, le encomendó que prosiguiera su tarea para encontrar un puerto que sirviera de atraque para los barcos que podían venir desde Manila y que explorase también el Pacífico hasta las islas Filipinas. Gali consiguió llegar hasta Japón y Manila, exploró algunas islas del atolón hawaiano y regresó a México, no sin antes volver a explorar la costa californiana y a visitar de nuevo la bahía de San Francisco. La muerte le sorprendió en Manila en 1586 cuando preparaba otro viaje oceánico en busca del estrecho de Anian y el paso norte entre los dos océanos.
Como vemos, Gali fue otro de esos marinos de esta estirpe en donde la curiosidad era mucho más fuerte, en los que el intento de conocer, de trazar nuevas rutas, de descubrir nuevos lugares donde atracar, era más fuerte que el impulso vital o que el miedo o que cualquier otra sensación que no fuese la de seguir navegando y la de seguir yendo más allá. Y hasta aquí dejamos la conferencia y abrimos estos 10 minutos que quedan, abrimos el diálogo a las preguntas que ustedes tengan y que voy a ver en el chat, aunque no sé si Teresa, sí. Tú tienes ahí un resumen o me las puedes hacer llegar. Bueno, te voy a decir la primera que tenemos de José, que quiere saber sobre los barcos chinos, esos enormes barcos chinos, si existen evidencias arqueológicas o si están basados en escritos testimoniales. Hay que considerar que parecen más grandes incluso que los grandes clippers del siglo XIX. Pues sí, la reconstrucción de esos barcos se ha hecho por los testimonios, sobre todo por testimonios escritos. Las evidencias arqueológicas hablan de unos barcos muy muy grandes, de unos barcos enormes, pero en donde no se puede precisar el tamaño. Los escritos hablan de los escritos de la época, de sobre todo las cargas, descargas, la cantidad de marineros que llevaban, la cantidad de productos o de kilos o de mercancías que podían llevar, son los que nos dan la dimensión de esos barcos. Los testimonios escritos son los que han permitido esta reconstrucción. Hay que decir también que hay también cierta controversia y que algunos autores pues dicen que esa diferencia que yo he mostrado en la diapositiva, que quizás no sea tanta, la voy a volver a intentar compartirla. A ver si puedo. Quizás la diferencia, como vemos aquí, entre un galeón y una de las naves del tesoro, quizás no sea tanta, pero sí que hay evidencias arqueológicas y evidencias documentales en que eran unos barcos muchísimo, muchísimo más grandes que los europeos y con una capacidad de navegación muchísimo mayor que la de los europeos. Y con una capacidad de transporte inmensamente mayor. Por eso siempre se dice que para cualquiera que pueda estudiar la historia del siglo XV, especialmente este periodo, pues uno pensaría que los chinos estaban llamados, o la armada de Zheng He estaba llamada a llegar a Europa y a llegar a las costas americanas. A Europa no llegaron porque decidieron no cruzar el estrecho, el Cabo de Buena Esperanza y el Pacífico nunca les interesó. A mí es que yo personalmente me parece, pues eso, no entiendo la mentalidad de por qué no, o sea, no tenían esa curiosidad. Supongo que con lo que has explicado al principio debería quedarme claro, pero supongo que hasta que no lo ves no lo crees, ¿no? Y eso es lo que llevó a muchos españoles, una vez descubierta los nuevos territorios, a lanzarse y a seguir descubriendo. Tenemos de Mervyn otra pregunta que quiere saber si el relato de Tomei está publicado, el que está escrito por el virrey de Francisco de Borja. Sí, sí, es un relato. Yo he leído una edición que se hizo. Bueno, tendría que buscar la referencia, pero sí, ese relato está publicado y es el relato gracias al cual conocemos toda esta odisea. Sí, es un relato que se puede leer. Tengo que buscar la referencia, no la tengo aquí, pero sí, es un relato publicado
y que es un testimonio, bueno, pues tremendo, ¿no? A mí lo que nos has estado contando sobre Punta Arena realmente me ha puesto los pelos de punta, José María. O sea, qué historia. A mí es que me sorprende, yo me pasé la otra vez y ya hablo a título personal, me sorprende que hubiese gente que sobreviviese. O sea, eso es lo que a mí me deja más fascinada, que aún así hubiese gente que sobreviviese, porque si no, no tendríamos conocimiento de todo esto que nos estás contando, como tú bien dices, aunque sea por una única persona que consigue escapar o bueno, que la admitan en ese barco de piratas. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿cuándo empezamos el casting para esa película que hay que hacer? Pues ojalá se hiciese una película sobre... De hecho, creo que la televisión chilena, creo recordar que hizo un relato de lo que fue Puerto Hambre. La televisión chilena creo que hizo una serie o una serie documental. Yo sé que hay alguna referencia, pero... En fin, no es una gran producción al estilo de lo que pueda ser las que nos tienen acostumbrados en Hollywood, ¿no? No es esa gran producción, pues no sé, como El corazón del mar, ¿no? Que es esa película que narra la historia que inspiró, la historia de los náufragos que inspiró al Moby Dick de Melville, esos grandes relatos de Patrick O'Brien que también inspiraron esa magnífica película de Master and Commander, ¿no? A mí sí que me gustaría que hubiese una gran película sobre algunos de estos episodios, ¿no? Quizá el relato de los náufragos del estrecho sea demasiado duro, pero bueno, la historia de En el corazón del mar también es durísima y es la que inspira a Melville el Moby Dick, ¿no? Pero sí. Realmente yo el año pasado tuve la suerte de poder estar en Punta Arenas y cuando estuve visitando la zona de Puerto Hambre y la zona de Rey Felipe, pues a uno se le ponían los pelos de punta, ¿no? Se le ponían los pelos de punta primero ese cartel que han visto que ponía España estuvo aquí, ¿no? Pues bueno, eso pues a uno le da también cierto orgullo y pensar que ahí estuvieron unos compatriotas 500 años antes, ¿no? Pero también el orgullo de ver que ahí al lado pues se ha generado una ciudad, dinámica, una ciudad atractiva, una ciudad que es la puerta de entrada, es la puerta de entrada hacia ciertos recorridos turísticos de la Patagonia chilena maravillosa y que es una ciudad que donde recalan pues algunos barcos, incluso algunos pequeños cruceros de recreo. Y bueno, pues esa intuición la tuvieron ya. A mí eso es lo que me enorgullecía y me provocaba también esta sensación que tenemos los historiadores cuando estás en un lugar que respira historia, ¿no? Esa intuición que tuvieron 500 años atrás unos españoles que pensaron que ahí se podía crear una ciudad y la crearon. Y en el 2019 esa ciudad era una ciudad dinámica y una ciudad que estaba ahí, ¿no? Y que seguía existiendo. Pues al respecto también comenta Mervin que él también ha estado en Punta Arenas y hoy en día considera, o sea, él dice que él lo considera una ciudad ideal, aunque esté en el fin del mundo, y que a él también le pareció muy llamativo lo difícil que fue el primer establecimiento en esas latitudes. A mí, bueno, es que yo creo que no me lo puedo imaginar. Una película tan como tú comentas, a lo mejor por la dureza tampoco podría reflejarlo totalmente. Tendría que a lo mejor ser más un documental, pero yo creo que son cosas que está muy bien que nos cuentes porque, bueno, estas experiencias que nos cuentas que muchas veces están tan escondidas, tan olvidadas, pues tiene una parte como muy... de orgullecerse, como dices tú, ¿no? De decir que hubo gente que llegó ahí, que tuvo esa curiosidad, ese afán de descubrimiento, pero lo duro que debió ser y que ahora en la comodidad del siglo XXI nos damos cuenta de lo dificilísimo y la gesta que debió ser. Por eso yo este empeño en recordar a estos náufragos, a estos marineros, a estos exploradores, ¿no? Igual que fue duro el asentar ciudades en el estrecho, también fue muy duro el navegar el Pacífico. Es decir, los chinos que lo tenían al lado no se atrevieron en siglos, no fueron capaces de arriesgarse, como hicieron los españoles,
a perder miles, bueno, a perder decenas de barcos, a perder miles de hombres, eso sí que podemos hablar de miles, a perder miles de hombres para descubrir las rutas, para descubrir los vientos favorables, para encontrar esas corrientes que les permitían cruzar ese Pacífico. Los españoles lo intentaron una vez tras otra. Los españoles no cejaron hasta, los marineros españoles no cejaron hasta que fueron capaces de encontrar la mejor ruta para ir a las Islas de la Especería, para asentarse en Filipinas y para desde Filipinas volver. Y durante más de 3 siglos mantuvieron una ruta comercial a través del famoso Galeón de Manila, que convirtió a la Ciudad de México en una especie de ciudad cosmopolita, en donde se juntaba todo lo que venía desde Oriente, más todo lo que venía desde Europa, y donde se concentraba todo lo que había en América. Eso fue gracias a este empeño, a esta curiosidad, a esta necesidad y a esta vocación también de explorar el infinito que se tuvo y que tuvieron estos marineros españoles y portugueses, estos marineros peninsulares durante todo el siglo XVI, desde finales del siglo XV hasta durante el XVI. Y además el empeño de mantenerlo, porque no hay que olvidarlo, que estamos celebrando el 500 aniversario de algo, del cruce del estrecho, pero estamos también hablando de una ciudad que está ahí situada donde los españoles quisieron que se situase, o al lado, está a una distancia, a unos decenas de kilómetros, está como a 70, 75 kilómetros de la actual Punta Arenas. Pero esa vocación de estar, de permanecer, de trasladar España a América, o de trasladar, de trasladarse con ellos, no fue esa vocación comercial británica, que solamente establecía colonias y establecía, como bien explica el historiador Fernández Armesto, los españoles fundábamos ciudades y los ingleses fundaban club. No, nosotros teníamos esa vocación de estar allí, de permanecer y de mantener aquello como si fuese otra parte más de España. Pues nada, José María, tengo que agradecerte personalmente y desde Hispania Nostra tu tiempo y tu dedicación y tu pasión por lo que nos estás contando, que se transmite en cada palabra. Te transmito también los mensajes de agradecimiento y de lo interesante que les ha resultado a los participantes tu conferencia. Quiero recordaros a los que estáis conectados que en unas semanas volveremos a estar con José María con otro tema también de América. Si no recuerdo mal, es las mujeres y el descubrimiento de América, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, creo que es en el mes de febrero, ¿no? Que ya el 9 de febrero, si no recuerdo mal. El papel femenino, el papel de las mujeres en América, que también ha sido un tema bastante olvidado y que afortunadamente se está recuperando, porque hay muchas cosas también y muy interesantes también para contar. Pues lo dicho, el 9 de febrero volveremos a tener a José María, pero el 22 de diciembre tendremos otra conferencia, en este caso sobre el Museo del Greco, a que os invito que os apuntéis, como habéis hecho para esta otra conferencia. José María, mil gracias a todos los participantes, muchas gracias por estar ahí. Recordaros que os podéis hacer socios si todavía no lo sois, para que podamos seguir manteniendo este tipo de actividades dentro del marco de la Asociación de Hispania Nostra. A todos un saludo y en especial a ti, José María, que pases muy buena noche. Muchas gracias a todos ustedes por compartir este rato conmigo. Muchas gracias. Adiós.